Jesucristo y la profecía cumplida. Serie Jesucristo y la Biblia. En el libro Evidencias que exigen un veredicto, de Josh McDowell, está registrado un maravilloso descubrimiento científico acerca del cumplimiento de las profecías escritas acerca de Jesús. Stoner dice que al usar la moderna ciencia de la probabilidad, con referencia a tan solo 8 profecías cumplidas, descubrimos que la probabilidad de que algún hombre pudiera haber vivido hasta el tiempo presente y haber cumplido estas 8 profecías es de 1 en 10 elevado a la 17 potencia. Eso sería 1 en 100 mil billones. Por ejemplo, si tomáramos 100 mil billones de monedas de un dólar de plata y las esparciéramos sobre la superficie de todo Texas, estas cubrirían todo el estado hasta una profundidad de 60 centímetros. Ahora, márquese una de estas monedas de plata y revuélvase bien con las demás, repartiendo estas a través de todo el estado. Cúbrase los ojos de un hombre y dígasele que puede ir a donde quiera, pero que debe agarrar únicamente un dólar de plata y lograr que este sea el marcado. ¿Qué probabilidad tendría de tomar el verdadero? La misma que tenían los profetas de haber escrito las 8 profecías y de que todas resultaran ciertas, en un solo hombre, desde su época hasta el tiempo presente, en el supuesto caso de que las escribieron según su propia sabiduría. O estas profecías fueron dadas por inspiración de Dios, o los profetas las escribieron como a ellos les pareció mejor. En tal caso, los profetas tenían tan solo una probabilidad en 10 elevado a la 17 potencia de que estas resultaran ciertas en un hombre, pero todas se cumplieron en Jesús. Esto significa que el cumplimiento de tan solo estas 8 profecías prueba que Dios inspiró la escritura de aquellas profecías con una precisión en la que falta solo una probabilidad en 100 mil billones para ser absoluta. Stoner considera 50 profecías y dice: encontramos que la probabilidad de que un hombre cumpliera 50 profecías es de 1 en 10.000 a la 160 potencia. Este es realmente un gran número y representa una probabilidad extremadamente pequeña. Procuremos visualizarla. El dólar de plata que hemos estado usando resulta demasiado grande. Tenemos que elegir un objeto más pequeño, el electrón. Es casi el objeto más pequeño del que tenemos conocimiento. Es tan pequeño que se requieren 2.5 veces 10 a la 15 de ellos puestos uno junto a otro en fila simple para cubrir una pulgada de largo. Si fuésemos a contar los electrones de esa línea de una pulgada de largo y contásemos a razón de 250 por minuto, día y noche, necesitaríamos 19 millones de años para contar los electrones de una línea de pulgada de largo. Para que 50 profecías se cumplan, necesitamos contar electrones de una pulgada cúbica, para lo que se requeriría, contando inalcanzablemente, 19 millones de veces por 19 millones de veces por 19 millones de años. O sea, 6.900 trillones de años. Tal es la probabilidad de que un hombre pudiera cumplir 50 profecías, y Jesús no cumplió 50, sino 350. Por lo tanto, es imposible literalmente que haya sido idea o invención humana o casualidad. El científico francés Émile Borel demuestra que si hay algo a nivel cósmico o terrenal que excede al índice de probabilidad de 10 a la 50 potencia, entonces no ocurrirá nada. Esto significa que estadística y científicamente hablando, la probabilidad de 10 a la 51 es igual a 0, lo que significa que es imposible. Entonces, la probabilidad de 350 profecías sería de 10 a la 800, 750 ceros más por encima de la absoluta que determina la imposibilidad matemática. Y Jesús cumplió todo eso. El cumplimiento de las profecías en Jesús va muchísimo más allá de la imposibilidad de lo imposible. Solo Dios pudo haberlo hecho. Ahora veamos las 10 profecías más importantes acerca de Cristo. La primera sería la simiente de la mujer. La profecía se dio en Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Y tuvo su cumplimiento en Gálatas capítulo 4 versículo 4. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Sería la simiente de la mujer.
Observemos primero la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. ¿Es Dios hablando a Satanás después de la caída de Adán y la mujer? Dios le anuncia a Satanás que pondrá, está hablando a futuro, enemistad entre él y la mujer, no esta mujer, ¿verdad? Isha, la esposa de Ish, el varón, refiriéndose a la enemistad o a la batalla de Satanás con la iglesia, que somos la novia, la esposa de Cristo. Y luego dice que esa enemistad será también entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Simiente significa descendencia natural, hijo nacido. Simiente es un término que procede del hebreo sera y del latín sementis, y que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española tiene dos grandes acepciones. El concepto puede hacer referencia a una semilla, como de un árbol, de un fruto, o al semen. En este pasaje se refiere a semen, que es líquido viscoso producido por el aparato genital masculino de los seres humanos para engendrar hijos en el vientre de una mujer. El significado literal de simiente en este contexto es un hijo engendrado. La simiente de Satanás hace referencia a él mismo, a su esencia, porque Lucifer, el ángel caído, no puede reproducirse ni tener descendencia, no puede engendrar hijos. Aunque en sentido profético alude al fin del mundo, refiriéndose al anticristo, que es el hijo de perdición, la simiente de Satanás. La simiente de la mujer claramente significa que la mujer engendrará un hijo, lo cual es imposible, a menos que sea un nacimiento sobrenatural, tal y como lo fue el nacimiento virginal. Luego dice que ese hijo engendrado, nacido de mujer, como lo dice Gálatas 4:4, heriría. La palabra herir es una palabra muy fuerte en hebreo, moler, molería, a Satanás en la cabeza, haciendo alusión a su autoridad y poder. Cabeza significa autoridad y poder. Satanás sería despojado de todo su poder por el hijo nacido de mujer. Pero también dice que Satanás heriría, o sea, molería al hijo nacido de mujer en el calcañar, en el talón. Notemos que el ataque de la serpiente es por detrás. Aquí y en otros pasajes, el calcañar es relacionado con el engaño. Lazo prenderá su calcañar. En Job 18:9 nos lo dice. Y se profetiza la traición de Cristo al decir el de Judas, alzó contra mí el calcañar. Salmo 41:9. Todos hemos leído que Satanás con astucia tramó el juicio y la crucifixión de Jesús, manejando el engaño y la corrupción. Fue vendido, acusado falsamente, torcieron las leyes, conspiraron contra él, lo trataron de forma injusta. Verdaderamente la serpiente hirió al Mesías en el talón, porque dice la Escritura que Jesús fue molido por nuestros pecados. El cumplimiento de la profecía ahora es más que claro y nos da luz para entender más cosas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Satanás no entendió la profecía y pensó que eso se cumpliría en el corto plazo, que cualquier hijo que fuese santo y piadoso podría ser el Mesías. Por eso desde el principio incitó a Caín a matar a Abel. Y a partir de ahí vemos al diablo siempre tratando de matar a los elegidos: Isaac, Jacob, José, Moisés, David. Hubo una ocasión que mataron a todos y nada más quedó un niño de la descendencia, hasta llegar a Jesús, a quien intentó matar en muchas ocasiones, hasta que por fin lo logró, sin saber que por medio de la muerte Jesús destruiría, esto es, heriría, molería la autoridad y el poder del que tenía el imperio de la muerte, esto es, del diablo. Pero tendrían que pasar más de 4,000 años para que llegara el cumplimiento del tiempo, que fue cuando nació Jesús en Belén de una virgen llamada María por obra del Espíritu Santo. La segunda es que nacería en la ciudad de Belén. La profecía se dio en Miqueas capítulo 6, versículo 2.
Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y se cumplió en Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Nacería en la ciudad de Belén. Esta profecía es demasiado clara y necesita poca explicación. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. La frase de ti me saldrá en hebreo literalmente significa en ti nacerá, tal como está en la versión Nueva Biblia Viva y otras más. Claramente asegura que en Belén nacería el que sería Señor en Israel. La palabra Señor en el tetragramatón en hebreo, los cuatro consonantes sagradas Y, H, W, H, que hacen referencia al yo soy, al eterno, al único y verdadero Dios. Por eso es que lo reafirma en la siguiente frase: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, haciendo claridad de que ¿quién será Señor? Jehová, yo soy. En Israel es eterno, que ha existido siempre, que concuerda con el significado de YHWH, que también es el que existe en sí mismo, o el eterno. El cumplimiento es muy claro, y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació en Belén, tal como se profetizó más de 500 años antes de que sucediera. La tercera dice que nacería de una virgen. Esta profecía la dio Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la virgen concebirá a un niño, dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Y el cumplimiento fue en Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 22. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nacería de una virgen. Esta profecía, aunque está dentro del canon de la lista de las profecías consideradas mesiánicas, ha sido rebatida y ardientemente contradicha por los rabinos judíos, debido a que, como Dios les puso un velo en los ojos para que no puedan entender, se oponen y blasfeman en contra de la verdad hasta el día de hoy, tal y como hicieron con Pablo en Hechos 18 del 5 al 7 y en muchos episodios más en el libro de los Hechos. Ellos argumentan que la palabra virgen en Isaías, la que aparece aquí, no se refiere a una mujer que no ha conocido varón, sino a una mujer joven, porque no se utiliza literalmente el término virgen, sino alma, que significa una joven, mujer joven, y que representa al pueblo de Israel y no a una mujer real. Muchos indoctos e inconstantes se unen a este falso y débil argumento, como vamos a ver ahorita, y tuercen las escrituras para su propia perdición. Una mujer joven, de acuerdo con la cultura hebrea, era toda aquella mujer de 12 años y 6 meses en adelante, lo que implica que ya está en edad de casarse, y al mismo tiempo implica que es virgen, porque si no fuera virgen, entonces no se le llamaría mujer joven, sería una mujer casada. Y si no fuera virgen, pues ya hubiera sido apedreada por fornicación. Entonces, en el contexto, sí significa virgen, no casada, pues. Además, se necesita de la revelación del Espíritu Santo para entender la Biblia y las profecías. Y en este caso, es el mismo Espíritu Santo, para no dejar lugar a dudas, quien aclaró y explicó que lo que sucedió con María, que estaba desposada con José, aquí está en Mateo 1:22, fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. La cuarta es que predicaría el Evangelio a los pobres. La profecía se dio en Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 2. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Y su cumplimiento lo encontramos en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Predicaría el Evangelio a los pobres. La profecía en Isaías 61:1-4 es una de las más famosas, porque es la que Jesús mismo leyó en la sinagoga y se la aplicó directamente a sí mismo cuando dijo: "Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes". Lo que provocó que todos en la sinagoga se llenaran de ira y se levantaran y le echaran fuera de la ciudad y le llevaran hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Sin embargo, Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Por qué estallaron en ira al punto de querer matarlo de esa manera tan cruel y despiadada? Porque Jesús dijo que Él era el Mesías, el Cristo, Dios hecho hombre, el cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, Jehová encarnado. Jesús estaba diciendo a todos que Él era Dios entre los hombres. En realidad,
Hay 9 profecías mesiánicas aquí en Isaías 61, del 1 al 4, pero solo nos enfocaremos en la tercera, que es muy notable y que se repite en muchas otras escrituras y que resalta la singularidad del Mesías, que no vendría a los ricos o a los sabios, sino a los abatidos, del hebreo anaf, que significa deprimido, necesitado, escaso de lo material y lo espiritual. Si algo fue muy notorio en la vida de Jesús es que era amigo de publicanos y pecadores, y casi siempre andaba entre los pobres, sanándolos, enseñándoles, dándoles de comer y ayudándoles. La quinta dice que entraría a Jerusalén en un pollino. Esta profecía la dio Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Alégrate, oh pueblo de Sion. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Y se cumplió en Mateo 21, del versículo 4 al 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Entraría en Jerusalén, a Jerusalén, en un pollino. Esta profecía es una de las más impresionantes, porque cuando se combina con las profecías de Daniel y Zacarías, se puede demostrar que hizo la entrada triunfal el año, mes y día exacto, tal y como estaba profetizado. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén en ese burrito era hacer pública su declaración de que él era el Mesías, el rey de Israel, en cumplimiento a la profecía. Mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto de Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti. He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús iba en un asno hacia su ciudad capital, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, como un rey victorioso, y es aclamado por el pueblo como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas a él, y como un rey que sube a su palacio, no un palacio temporal, sino el palacio espiritual, que es el templo, porque su reino es un reino espiritual, él recibe la alabanza y la adoración de la gente, porque solo él se lo merece. El colocar los mantos a su paso fue un acto de homenaje a la realeza, a los reyes, tal como se muestra en Segundo de Reyes 9:13. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente y al mundo que él era su rey y él era el Mesías que tanto habían estado esperando. La sexta dice que él sería traicionado por un amigo. Esta profecía la encontramos en Salmos, capítulo 41, versículo 9. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Y su cumplimiento está en Marcos capítulo 14, versículo 10. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Sería traicionado por un amigo. En el Salmo 41:9, David dice proféticamente del Mesías: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Calcañar significa talón,
y es la parte trasera del pie, como ya lo habíamos visto, en el extremo inferior de la pierna y debajo de la pantorrilla. La frase "alzó contra mí el calcañar" significa alta traición, de acuerdo con las frases populares judías desde tiempos ancestrales. David está hablando de la traición de Ahitofel, uno de los consejeros más íntimos que tuvo, que hasta comían del mismo plato. Sin embargo, también estaba prediciendo el futuro, pues el Mesías es hijo de David. Si escudriñamos a fondo los evangelios, descubrimos que Judas era el amigo más íntimo y cercano de Jesús, a quien le confiaba el manejo del dinero, y es notable que en la última cena Jesús y Judas comían del mismo plato, al grado que Jesús le daba bocados a Judas en la boca. Costumbre oriental con la que los anfitriones muestran cuál de los invitados es el más íntimo y ha llegado a él. Además, al único que le dijo amigo en primera persona fue Judas. La traición de Judas debió ser muy dolorosa para Jesús, aun cuando ya lo sabía desde el principio. También se dijo que estaría preso. Esa sería la séptima profecía que se dijo en Isaías capítulo 53 versículo 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Y tuvo su cumplimiento en Mateo capítulo 27 versículo 15. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso que la gente escogiera. Estaría preso. Esta profecía es muy poco conocida, pero es una de las más importantes, porque Isaías profetizó directamente del Mesías que sufriría la cárcel, el juicio y la muerte. Eso está en Isaías 53:8 y así lo dice la Reina Valera contemporánea, y en el hebreo así es como se entiende. Jesús pasó por las 7 etapas que pasa cualquier persona que es encarcelada, que son complot, traición, arresto, encarcelamiento, abandono, juicio y sentencia. Un científico de apellido Holmes dedicó varias décadas estudiando el dolor humano y creó lo que hoy se conoce como la escala de Holmes del dolor. Y mide el dolor del 1 al 100, siendo 100 el máximo dolor, donde coloca la muerte de un hijo, de una hija. En 99, la muerte de un cónyuge. Asombrosamente, en el tercer lugar está el encarcelamiento. No importa cuántas horas, días, meses o años cualquier persona esté preso o presa, las primeras horas son las más terribles y angustiosas y marcan la vida de la persona para siempre. Jesús estuvo preso, el Mesías, el Dios encarnado, sería encarcelado, es lo que se profetizó. Eso hasta el día de hoy es un muy grande misterio entre los judíos, porque Dios ha puesto un velo en el corazón de ellos, pero para nosotros es más claro que se refiere a nuestro amado Jesús. También sería crucificado con pecadores. La profecía está en Isaías capítulo 53, versículo 12. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y su cumplimiento es a Mateo capítulo 27, versículo 38. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sería crucificado con pecadores. En esta profecía de Isaías 53:12 hay 6 profecías.
cuatro de las cuales se cumplieron en la cruz y dos en la resurrección. La manera en que Isaías describe los sufrimientos por los que tenía que atravesar el Mesías desde el capítulo 52 y en todo el capítulo 53 no encajan con ninguna, absolutamente ninguna forma de ejecución de ningún imperio en toda la historia, con excepción de la crucifixión. Este método de ejecución era el más cruel, violento, despiadado, doloroso y vergonzoso de todos los métodos de pena capital que han existido en toda la historia de la humanidad. Era una forma de morir tan abominable que el mismo Calígula, según algunos historiadores, le negó a Pablo su petición de morir crucificado, porque ningún ciudadano romano jamás debía de morir de manera tan obscena y despiadada. Y vaya que Calígula es considerado el más obsceno, despiadado y depravado de todos los emperadores que hubieron en Roma. Y algunos consideraron que de todos los gobernantes que han existido en la tierra. Sus manos y sus pies serían traspasados. Eso es lo que dice Salmos capítulo 22, versículo 16. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Y se cumplió en Juan capítulo 20, del versículo 26 al 27. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Sus manos y sus pies serían traspasados. Lo escrito en el Salmo 22 es más que impresionante, porque describe tan a detalle los horrores de la crucifixión que pareciera que David, que fue el que escribió este Salmo, había sido crucificado y había sobrevivido a la crucifixión. Pero aún faltaban 1000 años para que el método de pena de muerte por crucifixión fuese practicado en el planeta Tierra. El Salmo 22, 16 específicamente describe manos y pies horadados, atravesados, traspasados. La única explicación a eso son los clavos en la cruz. Algunos han querido objetar esta profecía diciendo que con base a algunos registros históricos, los sentenciados a muerte eran clavados en las muñecas, aquí. No en las palmas de las manos, porque si fuera sido en las palmas de las manos, no soportarían el peso del cuerpo. Pero hay otros registros históricos que revelan que sí los clavaban en las manos y los sujetaban con lazos en los brazos. Sin embargo, la palabra manos del hebreo yad incluye desde la muñeca. Esto es la mano, ¿sí? Desde acá hacia arriba. Y de acuerdo con la anatomía humana, cualquier médico te puede decir que la mano comienza desde la muñeca. Entonces, es irrelevante si los clavos fueron en la palma de la mano o fueron en la muñeca, porque la profecía dice que las manos iban a ser traspasadas, sea la palma o sea la muñeca, y se cumplió literalmente en Jesús. Y por último y más importante, tenemos que Él resucitaría de entre los muertos. Esa profecía se dio en Salmos capítulo 16, versículo 10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
y se cumplió en Marcos capítulo 16, versículo 6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Resucitaría de entre los muertos. Esta profecía la explica el propio Espíritu Santo por boca de Pedro, que después de referir el Salmo 16:10, dijo en Hechos 2:29-32, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono». Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección es el hecho histórico más plena, satisfactoria y ampliamente comprobado de toda la historia de la humanidad. Para terminar, veamos a continuación un video de 16 minutos, precioso, acerca de las profecías cumplidas en Jesús que deben influir en nuestra vida para que cada día apliquemos la meta más grande de la vida. Al final viene, ¿cuál es esa meta? Al experimentar pandemias mundiales, colapso económico y creciente conflicto internacional, muchos sienten que estamos viviendo en el tiempo del fin, profetizado en la Biblia. El mundo ha tenido desastres naturales extremos, terremotos, erupciones volcánicas, pandemias e incluso guerras mundiales. Pero ¿sabía que la Biblia predice la llegada de un nuevo mundo, un nuevo gobierno mundial al que llamamos el mundo de mañana? Ese gobierno mundial no será dirigido por presidentes, dictadores, reyes o primeros ministros. El nuevo gobierno mundial será gobernado por un gran ser espiritual que vino a la tierra como salvador del mundo. El Mesías, Jesús de Nazaret, regresará como rey de reyes y señor de señores. ¿Cómo lo sabemos con certeza? Lo sabemos con certeza porque se puede probar que la profecía bíblica es verdadera y precisa. Según la Enciclopedia de la Profecía, la Biblia contiene 1817 predicciones sobre el futuro. Conocemos la precisión de estas profecías a causa de las incontables profecías que ya se han cumplido. En este programa veremos asombrosas profecías en la Biblia que se han cumplido en exacto detalle como fue profetizado. Usted puede probar el poder de la profecía con su Biblia. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora que nos acercamos al fin de esta turbulenta era? El mundo pasó por lo que muchos llaman el año para olvidar, el 2020. ¿Habrá más años para olvidar en el 2021, 2022 y después? Hemos pasado por una pandemia mundial, crisis mundial económica, incendios, inundaciones, tornados y huracanes que devastaron ciudades y mataron a miles de personas. Por no hablar de disturbios, asesinatos, guerras y terrorismo en todo el mundo. Las naciones y corporaciones están ganando codiciosamente propiedades y poder. El ciberterrorismo roba tecnología valiosa y secretos industriales. ¿Dónde terminará todo esto? La profecía describe el futuro de las naciones. El caos actual finalmente culminará en la Tercera Guerra Mundial. La buena noticia es que esto será seguido por un nuevo gobierno mundial llamado el Reino de Dios. En la Biblia también se llama Mundo Venidero, en Hebreos 2:5. ¿Cómo estamos tan seguros? Gracias a la poderosa revelación de este libro, la Santa Biblia. Uno de los ejemplos más asombrosos de profecía cumplida es el Mesías profetizado. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias de su venida. Peter Stoner, en su libro Science Speaks, examinó la posibilidad de que una persona cumpla solo 48 de estas profecías. Para que eso suceda por casualidad, sería una de cada 10 seguido de 157 ceros. Como alguien calculó,
Esto sería como tratar de encontrar un electrón específico en todo el universo conocido del primer intento. Y eso considerando solo 48 de los cientos de profecías mesiánicas que se cumplieron. En otras palabras, las profecías sobre la primera venida de Cristo nunca podrían haberse cumplido por azar. Estas fueron predichas y cumplidas con cientos de detalles exactos. Usted puede confiar en la profecía bíblica. De hecho, su vida depende de ello. El manual bíblico de Halley enumera varias profecías mesiánicas y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunas. Que nacería de una virgen. Que nacería en Belén. Que viajaría a Egipto. Que viviría en Galilea y en Nazaret. Que su venida sería anunciada por un mensajero como Elías. Que su ministerio sería de sanidad. Que sería traicionado por un amigo por 30 piezas de plata. Que su costado sería traspasado. Estas son solo algunas de más de 300 profecías sobre el Mesías que se cumplieron. Quizás usted conozca la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Los judíos del primer siglo y los que precedieron al primer siglo conocían la profecía de Daniel. Vaya en su Biblia a Daniel capítulo 9. Aquí se describe la famosa profecía que se refiere a la aparición profetizada del Mesías. Daniel 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O como dicen otras traducciones, y consagren el lugar santísimo. Fíjese que el Mesías iba a hacer reconciliación por la iniquidad. Muchas escrituras muestran que el Mesías moriría por los pecados del mundo, para que pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Juan el Bautista testificó, refiriéndose a Jesús, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En Efesios 1:7 dice, «En él, el Mesías, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia». La profecía de Daniel reveló que uno de los propósitos principales del Mesías era el de reconciliar por la iniquidad. Usted puede ser perdonado por todos sus pecados mediante la sangre de Cristo, pero hay requisitos como el mismo Jesús dejó en claro. Él dijo, «Arrepiéntanse y crean en el Evangelio». En Marcos 1, versículo 15, el apóstol Pedro dijo a las masas de gente en el día de Pentecostés, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Pero ¿cuándo se predijo que el Mesías comenzaría su ministerio? La profecía de las 70 semanas de Daniel revela la respuesta. Un día en profecía es igual a un año en cumplimiento. Ya que hay 69 semanas desde la profecía de Daniel hasta la llegada del Mesías, son 69 semanas por 7 días de semana, o sea, 483 años proféticos. Pero ¿cuándo comenzó la profecía? Muchos eruditos se refieren al decreto de Artajerjes en Esdras 7, versículos 11 al 28, que se dio históricamente en el año 457 a.C. Avanzando, 483 años desde antes de Cristo hasta después de Cristo, restamos 457 de 483 y llegamos a lo que parece ser el año 26 después de Cristo. Pero dado que no existe el año cero, al pasar de antes de Cristo a después de Cristo matemáticamente requiere agregar un año. Por lo tanto, el Mesías iba a comenzar su ministerio en el 27 después de Cristo. ¿Qué edad tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Justo después de que Juan bautizó a Jesús en el río Jordán, el Evangelio de Lucas dice en el capítulo 3, versículo 23, que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Así que, ¿cuándo nació Jesús? Si restamos 30 años de edad del 27 después de Cristo, llegamos al 4 antes de Cristo, ya que no existe el año cero. Cristo cumplió la profecía de Daniel con exactitud para hacer la reconciliación por la iniquidad. Como hemos visto, el Mesías cumplió aspectos principales de la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero quedan otros aspectos para completar.
Por ejemplo, Daniel 9:24 predice más misiones en el futuro. El Mesías Jesucristo, cuando regrese, cumplirá las siguientes profecías: traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o como dicen otras traducciones, y consagren el lugar santísimo, refiriéndose al templo del milenio en Jerusalén, descrito en Ezequiel 40 al 43. Más de 300 profecías detallaron el futuro nacimiento, vida y ministerio de Jesucristo, y Dios ha revelado a través de sus profecías las buenas nuevas de su reino próximo. En una de las profecías más familiares del Mesías, el profeta Isaías describe tanto la primera venida de Cristo como el establecimiento de su reino en su segunda venida. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Dios de los ejércitos hará esto. Así es, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Amigo, el tiempo se está acortando. Estamos en el tiempo profético del fin, esperando que Jesucristo regrese pronto y establezca su gobierno eterno. Él salvará a nuestro mundo de la autoaniquilación y la extinción total. Traerá paz perdurable a la tierra y a todas las naciones. Usted debe prepararse para el reino que se aproxima. Debe seguir sus instrucciones en Mateo 6, versículo 10 y orar: venga tu reino. Que Dios lo bendiga al aplicar la meta más grande de la vida, dada por nuestro Salvador a toda la humanidad en Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.